Señor presidente del Banco Provincial. Ah, Rodríguez. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? Él me está pidiendo que su voz salga en cadena. No, yo solo... Puede usted ir al Canal 8 cuando quiera y allá le pueden dar una cadena. ¿Dónde está el ministro Izarra? De todos modos, yo le voy a repetir lo que le estoy diciendo. Esto es muy, muy serio. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. Él está diciendo que la información que usted está dando, Paula, no es correcta. ¿Eh? Él está diciendo que no es correcta. Ahí tienen ustedes un documento. ¿Ve? ¿Eh? Ahí tienen un documento. Bueno, pero ustedes están implicados en todo esto. Quiéralo o no lo quiera, caballero. Quiéralo o no lo quiera. Usted no puede lavarse las manos ahora como Poncio Pilato, ¿verdad? Asuma su responsabilidad. Tiene que asumir una responsabilidad. Póngase al frente de su banco y asuma. Mire, Pedro, yo no voy a discutir más con usted. Yo solo, si usted no quiere cumplir con esto, atiéndame. Yo le voy a pedir, óigame, yo le voy a pedir que usted atienda a estas personas. Si usted no tiene tiempo, no puede, entonces dígame cuánto cuesta el banco. Yo le compro el banco. Yo le compro el banco. Usted sabe que yo no tengo problema. Yo le pago el banco y me lo entrega, pues. Que yo me encargo entonces. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Por favor, se lo ruego. Bueno, entonces usted puede recibirme a estas personas y arreglarme este ayudarme a arreglar este problema, que usted tiene parte de la responsabilidad en esto. Correcto. Entonces, por favor, usted puede recibir cuándo, dígame usted cuándo los puede recibir, señor Rodríguez. Esta tarde, ¿a qué hora? Dígame la hora, por favor. Bueno, yo voy a mandar para allá al canciller Nicolás Maduro, más bien, que es mi vicepresidente político. Lo demás, él lo decidirá.